Los personajes más destacados de Internet y el mundo en Fan Internacional. Muy bien, amigos, 23:31 en la Ciudad de Buenos Aires y en toda la Internet, el horario que se te cante, porque estás escuchando cualquier cosa. Por internet y por... ¿Qué haces? ¿Estás tirando todo? Sí, ¿verdad? Me saco todo encima porque yo tira papeles al piso en plan dejar la mesa. A vengan a juntarme todo. Soy esto. Muy prolijo. Cuando pienso en Lost, pienso en ¿cómo se llama? En Lost. En los sobres de CDs y DVDs. Uy, claro. ¿Te acordás? ¿Cómo se llamaba eso, boludo? Los folios. Sí, decís, los folios, y... sobres. Los sobres, dicho. Esos. ¿Qué pasaba con todo eso? Pienso en eso. Pienso que era una serie que la consumía de esa manera. Lo mismo me pasó con Todo por Dos Pesos. Lo mismo me pasó con El Simulador. En fin. Bueno, no sé. Muchas cosas de ese estilo porque me trae a ese momento en donde las series irrumpieron nuestra vida. La Golden Age de la televisión. Totalmente. Lost representó un bajazo cultural absoluto. Sin duda. El consumo fue la puerta de entrada. Fue el fanatismo con las series. La serie... Un capítulo tras otro, cliffhanger, claro. Quiero ver más, me vuelve loco. Y cuando hablamos de Lost, pensamos en una serie que tenía tantísimos enigmas para resolver capítulo tras capítulo. Algunos quedaron afuera de la historia, ¿no? Es cierto, pero nadie puede negar la importancia de Lost en la televisión. ¿Volviste a ver algún capítulo de Lost recientemente? Sí. ¿Y qué te parecieron? Todavía tienen vigencia, absolutamente. Y te voy a decir algo, muy cada tanto veo el primer capítulo. Claro, es que es eso, es exactamente eso. Bueno, tenemos el honor, tenemos el agrado, tenemos la magia... Que nada, a la que estamos acostumbrados acá en Fan, de poder hablar con el Dr. Chang, ¿sí? Vamos a decirlo así, con el Dr. Chang, con claro Chang, sí. Con François Chau, a 15 años del estreno de Lost, uno de sus actores, un personaje maravilloso. Está ahí, a ver. Hey, François, can you hear us? Yes, I hear you. Great, awesome. So, wow. Thank you so much for being here. Gino and Christian, welcome you to Fan el programa. Oh, thank you, it's my pleasure. Right. Dice que bueno, es un honor para él también estar aquí, que es un placer. Escuchar su voz nos remite inmediatamente a los videitos, son eso, los videos, ¿no? De los Dharma, videitos. Los instructivos. Nos encanta hablar con él. Estamos hablando con los personajes, amigos. A 15 años del estreno de Lost, hablamos con un protagonista de Lost. Así o sea, es. En ningún otro programa argentino lo van a oír esto. Vamos a ir al foco, vamos a ir a hablar con François, que es alguien que está del otro lado, muy expectante para que, por lo menos, destrabar algunas intríngulis que tenemos respecto a Lost. Pero vamos a ir de un modo mucho más inicial y preguntarle. Realmente, lo que decíamos recién, ¿por qué cree que Lost es ha sido tan importante, ¿no? Para el mundo de las series en la historia de la televisión? So, François, first of all, maybe it's the seminal question, but why do you think Lost has been so important to the history of the series? And why do you think it's still current today? I mean, you can see an episode and it's still, it works, you know? It's like... Yeah, I would say that, and this is, what, 15 years ago already, I think when it first came on, it was something brand new. There wasn't anything like it on television before. Before that, you know, all the episodic series was every week you would have, the story The story would be like one story, different story each episode each week. I think Lost was the first series that sort of had the story run all the way through, the series from the beginning to the end. You know, there was a story that you could follow and there were characters that you could follow all the way through. I think that was the reason that it became so popular. Also, the writing was great and the characters that were developed really, you know, caught your interest and you, you know, you wanted to know what happened to them. And once you started watching, you got hooked and you want to know what's going to come next and next and next. And I think that was the first time that a television show did that. And of course, after that, there was many others that tried to do the same thing. That some worked, some didn't. But I think that was the first time. Bueno, François, lo que dice un poco es, en principio, es verdad, pasaron 15 años. Increíble. Wow, ¿no? Cuando salió era algo nuevo, no había nada así en televisión, ¿no? Todas las series episódicas teníamos como esta idea medio unitario, ¿no? Era como una historia distinta a cada capítulo. Nada, sí, te podías enganchar más o menos, pero era como todo el tiempo veías algo diferente. Y con Lost tuvimos una historia que podías seguir episodio a episodio y podías ver crecer a los personajes. El guión era increíble y los personajes eran interesantes, entonces vos querías saber qué pasaba y cuando lo empezabas a ver necesariamente te quedabas enganchado en un momento. Entonces, después de eso, dice, obviamente muchísimos trataron de reproducir esa lógica y de reproducir como esa manera de narrar.
Bueno, algunos lo lograron, otros no tanto, pero como que cree que esta cuestión de la narración en continuado es lo que generó este navajazo cultural que planteamos acá. Totalmente. ¿No? También agregamos el hecho de que los tenían unos recursos espectaculares, flashbacks, flash forwards, sí, claro. Salir y entrar de la isla, viajes en el tiempo, situaciones que irremediablemente lo que generaban era justamente como una expectativa de quiero saber qué sigue pasando, qué va a pasar con estos personajes que además eran todos, incluso con momentos muy trágicos de su vida, sí, porque claro. Nadie estaba limpio en los, generaban mucha empatía. Entonces eso es muy difícil de lograr, la serie realmente, o J.J. Abrams puntualmente lo logró. Y bueno, hablamos de justamente de este personaje tan enigmático como Pierre Chang, en donde no se integra al inicio de la serie, de hecho, claro. Empieza un poco a aparecer en los momentos donde entendemos que no están solos en la isla, que hay una iniciativa llamada Dharma, de hecho, que es este cúmulo de científicos, profesores de filosofía, neurociencia, astronomía, en fin, un montón de ramas de la ciencia en donde empiezan a investigar y generar cosas para salvar a la humanidad, ¿verdad? Pero Dr. Chang aparece un poco ahí como alguien que en alguna época, atrás en el tiempo, daba el instructivo de cómo operar determinados mecanismos de la isla. A poco al principio, digamos. Exacto. Después. Previo a eso, la serie tenía un relato bastante corto. Ahora, ese relato de la isla, de no sabemos de dónde estamos, ¿lo seguía? ¿Mirábalos antes de incorporarse? So, François, before actually, yes. Like, working in the show, did you watch, in the first seasons of Lost, did you watch the series prior to being part of the cast? No. I watched the pilot, the first episode, and I thought it was pretty good, but I was sort of like, well, you know, I kept thinking, well, you know, it's just another group of people stranded on an island. I don't know how, you know, what they're going to do. So I didn't watch it. All my friends were going, oh, this is a great show. And then I got cast in the part, and, you know, I did the part. I think I came on, like, at the end of the first season. I think that's when they find the hatch, and they go down the hatch. But even then, I didn't have time to watch it. But then the show got so popular and there were a lot of fans, and they would see me in the street or at the, you know, the store or something, and they would come up to me and they would start asking me questions. Like, you know, in episode so-and-so, you know, what does this mean? You know, what happened there? And I was kind of embarrassed because I kept saying, well, I don't know. I didn't see the show. So I started watching after that, and you know, just to make sure I knew what was going on. But once I started watching, you know, like I say, you really get hooked into the story, and from then on, I watched it all the time. It was kind of hard because I was still doing the show, and I knew, you know, sort of what was going to happen, but I didn't really know. So it was hard to watch and keep keep myself from thinking, oh, wait a minute, I filmed this part, you know, last week, so I think this is what's going to happen. But it was still you know, very, very enjoyable to watch. Bueno, la respuesta corta es que no miraba la serie, o sea, la primera temporada se la comió. Dice, vi el piloto, me pareció que estaba bien, pero me pareció otra serie más de gente atrapada en una isla. Claro. Como, otra vez esta porquería. Y bueno, más o menos cuando estaba terminando la primera temporada es cuando a él lo llaman, hace el casting y ahí empieza a aparecer esta cosa del personaje y empiezan a encontrarle la vuelta a la serie. Dice como, yo siento que al final de la primera temporada le encontraron la vuelta a la serie narrativamente. Total. Y es en donde la gente se empezó a enganchar y se volvió tan popular, ¿no? Dice, había fans que cuando yo iba caminando por la calle o iba a un local o lo que sea, me empezaban a preguntar cosas sobre la serie y a mí me daba un poco de vergüenza porque realmente no sabía que había. No sabía, porque yo hacía mis partes y nada más. O sea, claro, ¿no? De hecho aparecía de esa manera, de modo esporádico. Claro, aparecía muy de modo esporádico en las primeras temporadas y después. Entonces, le daba mucha vergüenza. Y ese fue el motivo por el cual empieza a mirar la serie. Ah, no te puedo. Pero, dice, una vez que arranco a mirar la serie, me enganché zarpado. Sí. O sea, era difícil porque yo estaba grabando el show, entonces yo sabía que iba a pasar, porque yo sabía lo que pasaba el capítulo siguiente porque lo había grabado, claro. Digamos, pero no sabía lo que había pasado porque solo sabía mis partes, no todo lo otro. Entonces era como una situación medio difícil en donde estaba en el ida y vuelta entendiendo a ver qué era lo que pasaba. Qué demencial. Como medio loca esa cuestión. Él se incorpora en la segunda temporada
de modos por ahí con estos videos instructivos de Dharma, claro, de la segunda a la cuarta, y luego a partir de la cuarta en adelante, la quinta y la sexta ya tiene un protagonismo mayor, no sé si spoilerlos después de tantos años, pero sí donde empieza realmente a trabajar, digamos, como el profesional que es, como ese doctor enigmático que, claro, termina siendo un personaje muy activo en la serie. Uh-huh. Chilito. Me gustaría saber un poco si en estas primeras temporadas, en donde él aparecía como un personaje medio ad hoc que venía grabado, si él esperaba que su personaje creciera. Total. Así, al principio la verdad que uno no veía que eso fuera a crecer como personaje. En absoluto. Así que le voy a preguntar un poco eso. So, François, at first the character made like these sporadic appearances in the instructional videos and all that stuff until finally in the season 5 and 6, I guess, you get continuity in the show. Every time you were filming those scenes in the first season, did you felt that it was the last time you would be on the show, or did you have the feeling that your character is going to be progressing and being more important in the show? No, the first time I filmed it, I don't really have confirmation of this, but I think it was supposed to be just one time thing. The first the piece of film that they find, I think that was supposed to be it. But then a couple months later, they called me and said, "Oh, we're going to do some more." And I said, "Okay, fine." And then after that, they kept, you know, said they kept adding more stuff. It was all, the first three, I came in season 2, and the first like 3 seasons of that was just, the orientation videos. And that, you know, that was filmed, like once every 3 or 4 months, I think. And then after that, like you said, in season 5 is when, they traveled back in time, and then, you see more of the Dharma Initiative and more of Dr. Chang. And from then on, I thought, oh, okay, now I think, you know, at least they're developing the story. But the first time I did it, I thought that was it. That was pretty much it. After that, and I'm not sure if they meant for it to be longer, or if as it went along, as it was sort of a popular thing that they thought, oh, you know, let's keep this going and let's do something with it. I thought it was just a one-time thing. Bueno, lo que dice es que la primera vez que él filma, ¿sí? Iba a ser una escena una sola vez. O sea, la pieza y el video ese que encuentran, claro, iba a ser solo ese video. Pero un par de meses después, lo llaman y dicen, che, este recurso funciona, entonces vamos a grabar otro. Y entonces él dice como, bueno, ok, genial, pero él pensaba que era eso, como una cosa de medio de claro, one time, ¿no? Aparecer, desaparecer. Claro, hacer eso, hacer esos videitos y nada más. De hecho, ni siquiera estaba integrado como a la narrativa de la serie en absolutamente. Sí. Entonces siguen agregando de esas y de repente el recurso les empieza a funcionar y entonces lo empiezan a usar, y dice, y la verdad es que cada 3 o 4 meses grababa uno de esos videitos. Es que generaba mucho misterio ese tipo de videos. Claro. Realmente, la gente era como, ok, vemos una narrativa como se construye desde un inicio. Ahora, ¿quién es este hombre? ¿Por qué está indicando estas cosas? Digamos que es la primera iniciativa de como el viaje al tiempo y entender Dharma, porque está, exacto, esa cuestión de... entonces, dice, esos videos de orientación, nada, cada 3 o 4 meses, y en la quinta, cuando aparece la idea fuerte de los viajes en el tiempo y aparece Dharma como algo potente y qué sé yo, ahí es donde yo aparezco con más fuerza como personaje y empiezo a construir y empiezo a tener una continuidad más grande en el show. Pero la verdad es que no, yo al principio pensaba que iba a ser como ese, un bolo casi, ¿no? Como... Perdón, ¿y no le impedía tener otros trabajos esta expectativa de llamarlo cada tanto y de generar un tiempo bastante prolongado entre una filmación y otra? ¿Cómo era su vida profesional mientras tanto? Quiero saber ese detalle. So, Christian here is asking a question about like your everyday job, because you got called every 3 or 4 months to do these videos in Lost. But did you get jobs in the middle? That did you continued working, or you were focused on your Lost job? No, in between I did other TV shows. If they had told me, okay, we're going to use you, you know, you're on this show for the next 3 seasons, whatever, then they would have had to sort of
I think, tie me down for the show, and I wouldn't be able to do anything else. But they didn't do that. And a funny story is, I think, if you notice, in the during the show, you know, when the episodes come on and it says guest star and it names all the actors that are in it and so forth, you never see François Chau, my name in the show, because they wanted to, one of the things they did, you know, let me see how I can explain this. You negotiate, what kind of credit you get on a TV show, like a guest star or special guest star or, you know, co-star or whatever. And, they didn't want to give me the guest star credit. And I thought, no, that's, you know, what I came up with was, okay, then I will take no credit at all. And maybe that'll keep the mystery of the character maybe a little bit more, so that you see me, as Dr. Kendall or Dr. Chang or whatever all the other names I had. But you never see my name as the actor on the show until the last episode. And that's sort of the agreement that we came up with the producers, that we'll leave your name out of it, so that maybe people will, you know, will figure out, will be wondering why, oh, how come his name is not on the show, or why is it, you know, kind of keep things a little more mysterious, than it already was. So yeah, no, they, in between shows, I did a bunch of other TV shows. I was a guest star on other TV shows. Okay. La respuesta es que no, lo que estaba contando un poco es que sí, que tenía otros trabajos, que trabajaba de otras cosas en el medio, que no era lo único que hacía. Sí, lo que pasaba es que o sea, le iban diciendo cuándo lo necesitaban y él tenía como que él tenía un tratamiento especial, justamente porque aparecía cada tanto, entonces cuando le avisaban cuándo iba a hacer el rodaje, y entonces él acomodaba sus tiempos y sus laburos en base a eso. Un laburante, sí, muy laburante. Pero cuenta algo que es divertido, dice, si ustedes se dan cuenta, en el show, cuando salen los episodios y aparecen los créditos, no es nunca François Chau. Porque, dice, en un episodio, en una serie de este nivel de mainstream, vos negociás tus créditos. Claro. Obviamente, donde aparece primero, segundo, más grande, más chico. Y yo era un guest, pero no me podía poner como guest star. Claro, porque no era un guest star. Entonces, no le querían dar el guest star credit, pero tampoco podían ponerlo como otra cosa, porque aparecía cada tanto, no aparecía en todos los episodios. Entonces, lo que acordó con la producción es, ok, no quiero ningún crédito, para nada. Wow. No pongan mi nombre ahí, pongan el nombre de, o sea, pongan Dr. Chang o Dr. Candle o lo que sea. Entonces, dice, ustedes no ven mi nombre hasta los créditos del último episodio de la serie. No lo puedo creer. En donde aparece mi nombre. Si no aparecía el seudónimo que estuviera usando el Dr. Chang en ese episodio. ¿Qué datazo? Es bastante loco. Vamos al cholulaje. Queremos saber cómo se lleva con el resto del elenco. Sí. Con Matthew Fox, Jorge García, Ken Lung, que es su hijo en la ficción. Tantos años después, vamos a decirlo. Pregúntale eso, Ginny. So, we'd like to know a little bit about, I mean, the cast of Lost was amazing. And we'd like to know, what do you remember about the cast, about the shooting days? I mean, it was a super popular series, so probably there was a lot of pressure there. But what was your relationship with Matthew Fox, with Jorge García, and with other members of the cast? Okay, this is funny. I get asked this a lot. you know, they always say, "Oh, how was it working with Matthew and Jorge and so forth?" Here's the story. Up until season 5, I never met any of them. All I did was fly to Hawaii, shoot my scene, which was usually myself in the studio, doing the orientation films. And then I would go home, and I would do this 3 or 4 times, a season, a year. And, so by the 5th season, when I was there in person and there were scenes with other actors, that was the first time I met Matthew or Jorge or Daniel, Daniel Dae Kim, all these other actors, or Evangeline, and you know they were great. They were just very, very, very nice people. Great to work with. I still keep in touch with Jorge and with Ken Leung, who played my son. Eventually, you found out he was my son.
But I see some of the other actors once in a while, but, I didn't really meet any of them until the last season. And there were some that I never met at all. So, that's the story. Let me ask you just one question. So you had to fly like sure. 6 to 8 hours flight to Hawaii just to shoot on a set. Couldn't you do it LA or wherever? Well, the first time when I got the job, because they shot in Hawaii, I thought, oh, great, I get a trip to Hawaii. And then they called me and said, we're going to shoot it down in the Burbank Studios, which is, like 10 minutes from where I live. I'm like, oh, no, man, okay. And then the second time was still here. And then after that, then they would fly me to Hawaii. Like I would fly in on a Monday, shoot my stuff on a Tuesday, and fly out on a Wednesday. Sometimes I would stay longer. Sometimes just the one day. But it's okay. I still got to go to Hawaii all those times, so I was happy. Bueno, le hice una repregunta porque fue divertido. Por favor. Recordemos, le estábamos preguntando cómo se llevaba con el cast, cómo se llevaba con Jorge García, qué lo tenía puro. Con Matthew Fox, un poco de choblaje, ¿no? Y dice, la verdad es que no los conocí hasta la quinta temporada. Claro. No los conocí, pero no los conocí, ¿eh? No los vi nunca en persona, jamás. Ahí empiezan a actuar en conjunto. Claro, pero era como que no estaba ni siquiera en el set en donde él estaba. Dice, yo solamente viajaba a Hawái, filmaba mi escena en el estudio, me volví a casa. Mirá, y Manu se queja que va de zona norte a Palermo para trabajar. Para la quinta temporada empieza a conocer a los actores. Sí, empieza a tener vínculo, obviamente, claro, porque tenía escenas en conjunto. Dice, la verdad que, nada, geniales, muy divertidos, la pasaba muy bien. Todavía me hablo con Jorge, me hablo con Ken Langsig, su hijo, digamos, que descubre que es su hijo. Al resto del cast los veo cada tanto, pero digo, no es que tenga una relación. Increíble. Y lo que yo le pregunté, lo que le repregunté fue, ¿te hacían viajar desde la costa oeste a Hawái hay un vuelo de 6, 7 horas, digamos? Blanco. ¿Te hacían viajar hasta Hawái para filmarte en un set, tipo en una habitación blanca? Claro. Como, no sé, o en un cuarto, una cosa era. Dice, no, la verdad es que cuando yo pego el laburo, la primera vez, yo tipo, genial, me voy a Hawái, fantástico. Claro. Y dice, no, flaco, vos grabás acá en los estudios en Los Ángeles, de hecho, a 10 minutos de tu casa. Digo, agrego algo, los estudios de Alias, por lo demás. Ah, los estudios de Alias, mira, se llama Burbank Studios. Entonces dice, la primera vez ahí, como, que mole. ¿Cómo? La segunda vez también ahí, bueno. Y la tercera vez recién me empezaron a mandar a Hawái. Y viajaba un lunes, grababa un martes y volvía un miércoles. Digo, una diferencia horaria de 5 horas, un viaje de 6, 7 horas. Por el Pacífico, un quilombo. Qué hermosura. Pero bueno, hasta la quinta temporada no tuvo vínculo con. Valió la pena porque hoy día estamos hablando con él a 15 años del estreno de Lost. Obvio, sí. Hablamos de François Chau, si es ni más ni menos que el Dr. Chan, amigos, o Marvin Candle y tantos AKA que circulaban ahí en Lost. La comunidad de Lost, de esta reciente que se nos ha hecho amigo en las redes sociales, quiere preguntar algo. Vamos a elegir una de las preguntas para hacerle al Dr. Chan y expliquémosle quiénes son estas personas. So, François, we got a question from our audience in Twitter. It's a fan account of Lost called The Lost World. And they had two questions. Mm-hmm. First of all, if you know why the Dharma Initiative didn't finish the construction of the meteorological station. And then the second one is, what was your favorite scene or favorite episode to shoot during the series? Okay. Question number one. Now you watch the series, so maybe. I have no idea. why they didn't finish the construction. that's a question that people will come up to me and say, hey, in in season 3, episode 7, when they said this and this, what did that mean? And I would just say, I think you, the fans who watch the show, know a lot more than I do. And what about your favorite episode? Yeah, go ahead. No, what about your favorite episode on or shooting? Yeah. Oh, once I started doing episodes with the other cast members, that was the most fun for me. I think the most fun episode I had was with Jorge and Ken Leung and Daniel Dae Kim. Especially the with Jorge and Ken Loon when we were riding I'm sure the fans know what episode this I'm talking about, but when we were riding in the van
with myself, Ken, and Jorge, and we were talking about, you know, like what I think right now, I just, we just confirmed that he Ken was my son. And we're sitting in the van riding, and he asked me, you know, trying to make conversation, and he says, you know, what kind of music do you like? And I say, I kind of like country music. and then I'm trying to remember, man, this is a long time ago. But I think that was probably my favorite episodes when I got to work with those guys. Bueno, en principio sobre la pregunta fan de la estación meteorológica, respecto a una puta idea. No deben volver loco preguntándole todo. Exactamente, eso dice, tipo, me hacen estas preguntas un montón y yo no sé, qué sé yo. No, el episodio 37 cuando... ¿Qué pasó con el oso polar, viejo? No sé, soy actor. Qué sé yo, era un robot. Dice que no tiene idea, que la verdad es que no tiene idea. Y que los fans saben un montón más que él, con lo cual, tipo, nada, armen sus historias, básicamente, ¿no? Como tiró un poco genio, de esa. Genio, lo amo. Dice, en cuanto a lo más, las escenas más divertida, dice, la verdad es que lo mejor era cuando grababa con el cast, ¿no? Obviamente, claro. No estaba ahí solo en el videíto. Dice, una de las escenas divertidas que me acuerdo era cuando grabamos con Jorge, con Ken Lang y con Daniel Day-Kim, y recuerda una escena en un episodio que iba manejando la van, acaban de confirmar que Ken era su hijo, y que Jorge le tiraba como, bueno, ¿qué música te gusta? Él habla de la música country, bueno, como que se acuerda de esa situación como una situación divertida. Se notaba que había muchísima química, incluso en momentos de comedia, dentro de un contexto bastante trágico, sí. En Lost, realmente, se percibía desde el fanatismo y también desde la apreciación cuando ve una obra tan bien armada. Vamos a hablar un poquito de algo, ya nos despejamos, tema Lost, vamos a ir a la parte más nerda tradicional. Nahuel está muy nervioso. Muy feliz, subió 1000 fotos de las Tortugas Ninjas porque el señor François Chouaou, que es ni más ni menos que nuestro Dr. Chang, el Dr. Chang de Lost, ha sido Shredder o Destructor de las Tortugas Ninjas en la segunda película de las Tortugas Ninjas live action, aquella del año 91, Secret of the Oz, que es ese moquito verde que da las tortugas las... hace finalmente lo potentes que son, Teenage Mutant, justamente Ninja Turtles que son. Entonces, queremos saber un poco acerca de aquel Shredder. ¿Qué recuerda de ese personaje? So, François, we're going to move away from the Lost universe and the Lost questions because we have one of our producers here is a huge fan of Teenage Mutant Ninja Turtles and he really wants to know a little bit about that. So, what do you remember about the filming of The Secret of Ooze, the live action from 1991? Okay, wow, now you're going way back. you're the best Shredder. I have a lot of middle-aged men coming up to me and saying, oh my God, you know, I loved you so much when I was a kid. I loved you when I was growing up. I'm thinking, wow, I'm getting old. what I remember was, again, it was a lot of fun. I did the second movie, which is The Secret of the Ooze, and they had changed it a little bit, and you know, I've been doing training in martial arts since I was young, for like the last, I don't know, 40 years or so. So I was hoping that I would get to have fun doing a lot of stunts and stuff. But in the second movie, the Shredder, the character I played, didn't really do anything. I just kind of stood around and, you know, ordered people around. So that was still fun, but I was like, oh, man, I wish I was, you know, I wish I got to do some more stuff. The costume was fine, and the helmet was made of real metal, so it was kind of heavy and you know, it took a little while to get used to you know, so it didn't look like I didn't know what I was doing, but it was great. It was a lot of fun. It's amazing to me that it's still popular. That right now, you know, even today, when I go to do some conventions, the two most popular things that people come to me for is still Ninja Turtles and Lost. So, I mean, Ninja Turtles was, I guess, like 30 years ago, maybe even more, 25, 30 years ago. But, it's, you know, it's okay. It's good to be Shredder. Bueno, a ver, imagínense la situación. François Chang está caminando por las calles de Los Ángeles. Okay. Y aparece Nahuel
¿No? Y le dice, y le dice el Mark David Chapman, claro, y le dice, yo te amaba cuando eras chiquitito, yo te amaba. Eso es lo que me pasa todo el me tiempo. Me encanta. Adulto, hombres adultos de mediana edad que vienen a decirme que me amaban cuando eran chicos. Pasa eso todo el tiempo. Y yo digo, tipo, fuck, me estoy poniendo viejo. No. Ya estoy en cualquiera. Lo que recuerda es, dice, yo cuando hago el casting, veo la primera película, digo, wow, esto está buenísimo, es un descontrol, el personaje está increíble. Yo entrenaba artes marciales desde que tenía 13 años, por 40 años de mi vida entrené artes marciales. Genial. Le digo que sí al personaje, digo, acá me voy a cagar a trompadas, voy a pelear. Claro. Y dice, ¿y ahora que cambió el personaje y solamente estaba ahí parado como con un casco y un coso? Claro. La gente se asustaba, se alejaba de mí, pero medio que no pasaba nada. No te puedo creer. Entonces, nada, fue divertido, pero como que el casco era pesado, ¿no? Veía un poco lo que estaba pasando. A ver, me parece fantástico. Es increíble que sea popular después de, no sé, 30 años, 20 y pico de años que salió. Cuando va a convenciones, obviamente le preguntan sobre Lost y sobre las tortugas ninja, no hay otra cosa. Shredder es muy potente. Y que, nada, lo disfrutó un montón, pero que bueno, que no, él esperaba otra cosa, digamos, del personaje. Tremendo. Amigos, hacemos la última pregunta porque estamos ya en horario de cerrar esta estación de radio. Y le vamos a preguntar una súper polémica. Sí. Y la puedes desarrollar cerrada si quiere, incluso porque no lo queremos meter en un brete. ¿Le gustó el final de la serie? So, François, this is the last question. It's probably is the most difficult one. Probably is the most difficult question of your career. It's a question that generates many debates on the internet. And you can answer yes or no. But did you like the end of Lost? Say that again. Did you like the end of Lost, the series? Sí. I personally liked it because I guess you did. I was not one of those fans who had to know every little piece of information that was set up, you know. It's funny, I have a friend from high school that I keep in touch with who was a big, big fan of Lost. And after the last episode aired, he calls me up and he's cursing at me going, damn you, I just wasted 6 years of my life because of this show. No. I know exactly what you're talking about. There's the side that just hated it because they didn't get what they wanted. And there's the other side that thought, oh, that was a beautiful ending. It was great. You know, I thought, I really couldn't think of another way that it's going to, you know, please everybody. You know, I can't, unless you can think of a way that they ended it differently. I don't know. I thought it was pretty good. I thought it was okay. I didn't mind it. ¿Le gustó o no le gustó, diría José María? Bueno, lo que dijo, personalmente me gustó, pero entiendo que yo no soy uno de esos fanáticos que tiene que saber todos los detalles, claro, todas las mínimas cuestiones. Entonces, la verdad que me acuerdo de una situación. Tengo un amigo que era fanático de la serie, me llama por teléfono apenas termina el capítulo y tipo, no te puedo creer, desperdicié seis años de mi vida por seis esto. Seis años de mi vida. Mentira. Por este capítulo choto. La verdad es que yo lo disfruté, qué sé yo. No se me ocurre en qué otra manera hubiera podido terminar a mí. Entonces, aparte qué sé del yo. J.J. Abrams. Por eso. O sea. Entonces dice, nada, para mí estuvo bien, sí, lo disfruté. Increíble. Pero agradecerle muchísimo capo, por este capo tiempo. Capo total, la verdad, un honor haber hablado con Dios François santo. Chao. Qué alegría. François, thank you so, so much. This has been a super fun interview. Oh, we really like talking with you. You're very welcome. Let me just say that it's great for me to listen to you translate my stuff into Spanish. my high school Spanish is coming back to me, but you guys talk so fast. Yeah. I can only catch a few things. Yeah, it's a Spanish from Argentina. It's really quick. Yeah. It is. Dice que, bueno, solo me estaba diciendo que era genial escucharme a mí traduciéndolo, que hablo muy rápido, que hablamos muy rápido y que su español de la secundaria como que aparecía así, pero que no entendía demasiado lo que pasaba. Genial, por favor. Thank you so, so much, François. Oh, thank you. Gracias, François. Thank you. Increíble. Y los gustos hay que dárselos en vida, viejo. Amigos, bueno, finalmente... Larguero, François. Desarrolló muchísimo sus respuestas. A ver, hablamos de una serie mítica. Hay mucho por responder. Imagínate J.J. Abrams, todo lo que le deben preguntar hasta el día de hoy, que agarró Star Wars, toda la franquicia más importante del mundo. Hay cosas sin resolver y todavía le preguntan qué pasó con los osos polares. Jate de joder, viejo. Fancito, primera absoluta, François Chau, se acaba de despedir porque el Dr. Chang también formó parte de Fancito en este programa. Va a ser un chiste, François Chau con Chau. Lo hizo la web. Me gusta.